¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén viendo, porque este programa, como bien saben, el programa de Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada, es grabado. Agradezco mucho nuevamente a mi querido Don Tomás. Gracias por estar en un programa más juntos. Sí. Aunque no revueltos. Nos pasamos algunos días sin este trabajo, sin estar juntos y estar en la charla, pero hoy es un día especial porque tenemos a Miguel Ramón. Fíjate, Miguel Ramón Martín Azueta no es una persona que comúnmente salga en entrevistas, en televisión. Lo hace cuando está en la función pública, pero desde que se retira o se retiró, lo ha hecho. Hasta bueno, yo no lo he visto si lo ha hecho en alguna ocasión, y si lo ha hecho de manera muy discreta. Es un personaje que causa polémica. Es un personaje que causa envidias también. Es un personaje que está siempre en el ojo del huracán. Ahora empresario, restaurantero también. Expresidente municipal del, si no me equivoco, octavo o noveno municipio. Noveno municipio. Noveno municipio de Quintana Roo, Solidaridad. Y ex encargado o ex titular de la creada en este sexenio jefatura del despacho del gobernador, que tiene funciones mucho más importantes incluso que la Secretaría del Gobierno. En fin, es alguien a quien hay que escuchar porque tiene una gran historia. Una historia que tiene que ver con personajes políticos de los que vamos a hablar ahorita. Mientras, vamos a darle la bienvenida a Don Tomás, ¿qué le parece? Sí. Miguel Ramón Martín Azueta, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Y de verdad, muy contento de tenerte acá. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿no? Sí, pero vamos a platicar bastante de lo que gusta. Eso viene. Yo creo que tenemos que partir por la génesis. No sé si sea esta la génesis, y si no, corrígeme. Hasta donde mi mente alcanza, tú perteneciste a un grupo político de jóvenes. Sí. Que pertenecían a una agrupación que se llamaba México Nuevo. Una agrupación que creó, si no me equivoco, Luis Donaldo Colosio, el ex candidato presidencial fallecido o asesinado. Y estaban Gustavo Ortega Joaquín, Guillermo Vázquez Handal, Félix González Canto. ¿Quién más estaba? Bueno, estaba también Lilia Mendoza. Lilia Mendoza, ¿cómo estaba no? Estaba Marisol Balado, estaba Gerardo Amaro, estaba Sergio Pérez Herales, estaba, pues haciendo recordatorio, muchos de los que en algún momento tuvimos una oportunidad de servir a Quintana Roo por alguna vía política o de secretaría en gabinete con algún gobernador. Sin embargo, en Cozumel se tomó más en serio y fue como que más el hubo como un pacto de sangre, ¿no?, entre ustedes. Sí, fue un momento muy, muy bonito, ¿no? Yo creo que es algo que debemos repetir. Y repetirlo mejor, debo decirlo, ¿no? Porque se creó una casta, se creó un gusto y se creó una percepción muy importante del qué hacer político y de los jóvenes que estábamos en ese momento, ¿no? Que éramos unos jóvenes que empezábamos con la vida, a luchar, a hacer cosas. Y yo recuerdo que quien contacté con el primer tema con Luis Donaldo fui yo, en la Ciudad de México, porque yo trabajaba con Pedro Joaquín en la Secretaría de Turismo, como jefe de departamento de seguridad y higiene del trabajo. Creo que así se llamaba el departamento. Pedro Joaquín, ¿en qué cargo tenía? Era secretario de Turismo. De Turismo. Ciudad de México. Y habíamos tres o cuatro ahí. Con Carlos Salinas de Gortari. Sí, con Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República. Sí, y estaba, bueno, en el grupo estábamos con Carlos, estaba Carlos Hernández Blanco, estaba Jorge Pérez Pérez, estaba Carlos Cardín Pérez también, algunos cozumeleños. Y casualmente a mí me toca después una subdirección y me voy al área de la gente de Jalisco. Subdirección federal, estatal. Federal. Yo estaba en la Ciudad de México ahí y me da la oportunidad con Luis Donaldo Colosio porque yo atendía a un personaje de Tijuana que pretendía o que quería ser en ese momento el secretario de Relaciones Exteriores con Luis Donaldo Colosio, y con mi amigo Arturo Castro lo atendíamos, éramos sus choferes, o sea, sabíamos que cuando él se iba, lo llevábamos, lo llevábamos a las casas políticas, por ejemplo, del secretario de Gobernación, que en ese momento era Manuel Bartlett. Yo estuve sentado en alguna oportunidad con Ernesto Zedillo al frente y a un costado Luis Donaldo Colosio, que no se hablaba en ese día, algo traían. Y después entraron, ahí se hicieron algunas negociaciones que obviamente ignoro.
Y ahí fue cuando yo me atreví a decirle, oye, yo vengo de Quintana Roo, fulano de tal, me dijo, hay una agrupación nueva, busca fulano, que lo buscamos en la Ciudad de México, que era el representante o el que Luis Donaldo traía muy apapachado en ese momento, y trajimos a Quintana Roo. Pero fíjate que lo curioso de esto es que yo no fui el presidente de México Nuevo, fue Guillermo Vázquez Cándalo, por una circunstancia de vida. Yo ya era casado, tenía dos hijos, y pues no me podía mover tan fácilmente, había que comprar pañales, leche y todo. Pero sí fue un grupo muy importante, creo que un grupo que dio y dio bien a la casta, al apoyo, que en su momento también hay que reconocerlo, Mario Villanueva conjuntó con jóvenes que éramos disímbolos, que éramos totalmente de varios municipios con diferentes acciones o carreras, o a veces sin carrera, empresariales, alguno, bueno, Enrique Alcocer, que en ese momento estaba trabajando muy fuerte como empresario en Cancún, y que dio algo bueno, se sembró bien. Después, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Bueno, pero después del asesinato cambió toda la historia, con la llegada de Ernesto Zedillo incluso se disolvió la asociación, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, se sostuvo algunos años más, no, años más, pero ya no tuvo esa fortaleza. Si hubiera sido Luis Donaldo Colosio el presidente de la República, quizá... Tú serías gobernador, a lo mejor. Quizá hubieran sido otras las condiciones, ¿no? Sí, claro. No podemos saber, ¿no? Bueno. O si hubiera salido bueno o malo. Pero lo interesante de lo que dice Miguel Ramón hoy, perdón, es cómo la vieja estructura de poder renovaba su poder, hacía la renovación generacional sin que nadie lo viera. O sea, todos eran choferes, todos eran ayudantes, y los vas subiendo y los vas cámara tras cámara, ¿no? Claro. Y tú no veías, de momento ya los veías competir electoralmente. ¿Y cómo llegó acá? Pues llegó porque pasó todo un proceso, ¿no? Exacto, de aprendizaje. Y de aprendizaje, sí. Y que era fuerte, porque no había piedad en muchos casos. No, hombre. Sí, ha cambiado todo. Yo digo que ha cambiado todo solamente en la forma, pero en el fondo es lo mismo. O sea, un meeting famoso de aquellos de los partidos en el poder en ese momento era de 5,000. ¿Cuánto iba a ser? 12,000, 18,000. Alguien después inventó el Photoshop, ¿no? O sea, para que se viera más gente, ¿no? En los comunicados. Hoy, ¿qué hacemos? Pues igual, llevamos acarreos digitales, ¿no? O sea, al final de cuentas es, a ver, dale las granjas y activa y ponle y cómprale más y es lo más virtual. O menos, es más, digo lo actual, no lo virtual, porque es lo que estamos ya viviendo. Oye, pero bueno, esa parte no me la corregiste o... A ver, perdón, sí. En Cozumel, los cozumeleños de México Nuevo, que eran, repito, Gustavo Ortega, Mick Félix, tú y otros más, hicieron un pacto de sangre, oye, voy a ser primero gobernador, después yo te voy a hacer a ti o algo así. ¿Hubo eso que en algún momento alguien me relató de Cozumel? Sí, quién te lo relató. Pero... Esas esperanzas, esos sueños, esas cosas se tocan entre jóvenes, ¿no? Por supuesto, yo creo que esa fue una fortaleza de ese grupo. ¿Quién me lo relató? Porque, sabes que yo también. Pero sí, bueno, ahora, yo sí sé, claro. Yo también. Pero bueno, el asunto, y lo importante de lo que tú dices, creo que pues fue un momento de soñar, de hacer. De movilizarnos. Por ejemplo, a mí me tocó brincar el charco, ¿no? Y fue muy duro, porque yo era cozumeleño nacido. Parte de Playa del Carmen era Cozumel. Salud, salud. Pero nos tocó brincar el charco, ¿no? O sea, irte a Solidaridad. Irme a Solidaridad, a Playa del Carmen. Y pues todo el mundo decía, el niño que vino del mar. Y, o sea, los grandes personajes de ese momento, pues obviamente decía, me acaba de emancipar de Cozumel y llega un cozumeleño, pues hay que darle con todo. Fue muy interesante, ¿no? Fue un proceso. Pero sí, increíble. ¿Hubo ese pacto de sangre? Sí, hubo ese pacto. Sí, existe. ¿Cómo se dieron los hechos? Pues yo creo que hubo inteligencia emocional momentánea. Claro. Y se dijo, a ver, o sea, todos tenemos capacidad, tú estás preparado, tú eres esto, pero también tienes esta preparación. 1, 2, 3, 4, el que siga, o sea, vamos a apoyarnos entre todos, ¿no? Y creo que esa posibilidad la fuimos perdiendo por muchas circunstancias, ¿no? Y creo que... Pero a mí me lo contaron, que habían pactado que primero iba a ser Gustavo Ortega el gobernador, y así después tuvo Félix, y que todos iban a echar la mano. ¿En dónde se pierde ese hilo de lealtad, de pacto, de fidelidad, de amigos? Yo creo que se pierde cuando
se pierde también la conducción de quien nos agrupa. Claro. ¿No? Yo creo que cuando Mario sale por las circunstancias que sale, nos quedamos huérfanos todos. Entonces cada quien tuvo que sobrevivir a sus circunstancias. Eso creo que fue una parte importante, ¿no? Y de ahí creo que cometimos muchos errores todos. Yo lo acepto. O sea, yo voy a hablar por mí, no quiero hablar de nadie. Claro, de claro. Mí. Acepto que debimos haber sido más inteligentes. Debimos haber pensado de una manera en Quintana Roo, que no solamente éramos Chetumal y Cozumel, sino que éramos todo el estado. Hoy quisiera haber parado a cualquiera de nosotros o a cualquier gente que aspire en una calle cualquiera de Cancún, a ver si alguien lo conoce, lo reconoce, ¿no? O Playa del Carmen, Tulum mismo en este momento, viene Puerto Morelos, Bacalar detonándose, Chetumal con otras ideas. Yo creo que cometimos un error, pero es un error que todavía podemos solucionar, todavía creo en eso, ¿no? Y no es, o sea, regresar a ser el Grupo México nuevo. No es el sentimentalismo. No, es la realidad de lo que hoy nos debe ocupar, que es Quintana Roo. O sea, yo creo que lo importante de esto es, no importa dónde estés. A mí me han preguntado, bueno, ¿ya te retiraste de la política? Yo siempre digo que no me voy a retirar. A lo mejor me jubilo, ¿no? Porque va a ser mi júbilo, ¿no? Pero todavía no. O sea, uno muere como es y de lo que claro. Es. Y en ese sentido yo creo que cada quien tiene una posibilidad de otorgar algo al futuro de Quintana Roo. Al final de cuentas hay mucho que hacer todos los días. ¿Qué les digo a ustedes, que son también, aparte de periodistas políticos, sabios, conocedores de este tema? Es una tarea interminable. Interminable. Eso es lo importante. La política es interminable. El que crea, ya terminé, pues no es cierto. No vas a terminar jamás. Y lo más importante es escuchar muy bien a Miguel Ramón. Creo que de las charlas tú estás diciendo cosas muy importantes para la reflexión, para los nuevos políticos. Mire, escuchar que Miguel Ramón asume que hubo un pacto y que se cometieron errores y que hay posibilidades de rectificar, implica un nivel de evolución, implica humildad. Claro. ¿No? Ya, de decir, así soy, así es la vida y con errores aprendemos. Yo conocí a Miguel Ramón de cerca en un gran mitin que tuvo allá en un estadio en Playa del Carmen. Por el tiempo coincidía el infante terrible que coincidía con otro liderazgo estatal muy importante, que era el liderazgo del ingeniero Villanueva, ¿no? Sí, claro. Sí, pero las características eran similares. Había en ese momento dos líderes en el estado. De los dos podías hablar bien o mal, pero no podías dejar de hablar, ¿sí? Todos estaban en el... Sí, los dos estaban en el juego. Por eso soy americanista. Sí. Odiame o... Sí, o quiéreme, sí, ¿no? O quiéreme, sí. Y él ya sonaba para ser el aspirante priista a gobernador. Sonaba muy fuerte. Siempre ha sonado. Sí. Pero pasa el tiempo, nos dejamos de ver. Nos vimos alguna vez en algún restaurante de playa. ¿Restaurante bar? No, restaurante, fíjate, hasta eso. Encuentro a un Miguel Ramón reflexivo. Este no es, ya lo cambiaron. Seguro que lo vacunaron y le cambiaron el chip. Que no existía la vacuna del COVID todavía. Pero lo más interesante es cómo el proceso renovador de la personalidad política de Miguel Ramón cambió melodía, ritmo y melodía. Armonía, ritmo y melodía. ¿Qué hiciste? Y yo le sumo a lo que estás diciendo. Le sumo el hecho de que... Gracias. De que Miguel Ramón, de alguna forma u otra, ha estado en todos los sexenios. ¿Sí? Porque fue capaz de renovarse. Porque si no, ya se hubiese parado. Bueno, yo te agradezco mucho, de verdad, lo que comentas. La vida te enseña. Y si no aprendes, pues eres tonto, ¿no? Hoy veo con entusiasmo cómo los grupos, los muchachos,
veo algunos comentarios o temas de gente que dice, es que no saben hacerlo. Pues así estábamos, así empezamos todos. Todos aprendimos. Y nos dimos de golpes y aprendimos y fuimos exitosos o tuvimos sueños o inclusive pesadillas, pero pues lo importante es seguir, ¿no? Y lo importante de lo que dices es ver de qué manera estar de pie otra vez. O sea, y de una manera elegante. Ahora que mi hijo me regaló un muñequito porque me decía, papá, ¿por qué lo del ave fénix? ¿No? Le dije, bueno, lo del ave fénix es porque es un ave que dicen que se renueva y se renueva. Entonces ahora él me trajo un muñequito, una bolsita roja de una película, y dice, este es tu muñeco, ahora para que tú lo tengas de amuleto. Y creo que en realidad es lo que uno tiene que hacer, porque hemos hecho de todo, Jonathan. Sí, claro. Tú has hecho lo tuyo propio, Doc, y yo también lo mío. En Cozumel yo les puedo hacer así rápidamente con los dedos lo que hice, y la gente lo puede comprobar, o la gente que me conoció de hace 30 años que puede hablar más y de mí, que yo vendí en el parque de Cozumel elotes, que fui gerente de una rentadora que se llamaba JR Rentacar de Jorge Elías Ruiz Simón, que vendía yo tacos de carnitas y cosas en casa de mis abuelos, que se llamaba el Callejón del Abuelo. Que mi abuelo, no, es un hombre, o sea, que me dio mucha fortaleza, porque como buen marino me decía, salte, ¿no? Que nadie te arrebate los sueños. Yo llegaba de la mañana para, abuelito, ya voy a cruzar a playa con la esperanza que del bolsillo, Jonathan, sacara 100 pesos para que me ayudara para tener algo aquí, ¿no? Y cuando llegué con Ramón Severo, yo llegué al CREA a vivir. Lo que es ahora el DIF, ¿no? Lo que es ahora el DIF. Me atendió extraordinariamente un hermano de mi papá, que era el profesor Rafael Cantú. Mi compa es Rafa Cantú. Comíamos allá, desayunábamos, almorzábamos, dormíamos un rato y regresábamos otra vez. Que, por cierto, fue tu tesorero cuando eras presidente municipal. Fue mi tesorero, fue mi director general, y le hice todo para ayudar a mi compadre, pero las cosas no se dieron en ese momento. Luego fue, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de eso. Continúa. El asunto es que creo que lo importante es tener la capacidad renovadora y tener ese desapego, no solamente a las cuestiones de los títulos nobiliarios, que eso no lo vas a creer, Doc. Yo se lo aprendí a un gran hombre, porque mi papá de muy chamaco era el representante de Pedro Joaquín en Cozumel, el coordinador administrativo del estado en Cozumel, y un día me dijo, te quiero presentar a don Jesús Reyes Heroles. Y yo me acuerdo que tenía 12, 13, 14 años. Me dijo, ¿y tú qué quieres ser? Y dije, yo quiero ser político, pero me quiero preparar más. Quiero que mi papá sienta orgulloso de mí, porque mi papá había sido un profesor rural que estaba haciendo sus caminos, y después fue dos veces presidente municipal, ¿no? Con Germán García como sustituto de él cuando se va como diputado, y después en un periodo interesante. 10 años después yo fui también presidente municipal de Playa, ¿no? Pero él me dijo tres cosas importantes, ¿no? Y me dijo, entre las cosas que me dijo don Jesús Reyes Heroles fue esa, ¿no? Lo importante es aprender que en el camino no siempre las líneas son rectas. Que cuando llegues al poder no quieras cambiar todo inmediatamente. Creo que la última fue, no la recuerdo. Ah, sí, siempre llega a tiempo. Que eso nunca lo logré. Dice, siempre llega a tiempo para que la gente te salude y no tengas tú que saludar a la gente. Siempre, ¿no? Llegas dos horas después. Sí, bueno. Pero esas fueron circunstancias de que te van armando y te van formando, y fue muy interesante. Oye, ese proceso. Fue muy interesante el proceso de tu selección como candidato del PRI, que en ese entonces vivíamos una época en la que el priismo ganaba todas, ¿no? Sí. Digo, a capricho del gobernador, porque ya habíamos perdido... Pues era el formato, ¿no? El priismo ya había perdido una diputación local con Antonio Rico Lomelí en Cancún. En fin, dicen que Mario Villanueva no quería que tú fueras candidato. No, y que tú estabas ahí, tú eras director del PRAC, si no me equivoco. Sí. Era un programa de asistencia social del gobierno del estado. Y cada recorrido de Mario Villanueva, tú estabas ahí pegado y lo... Cuéntanos cómo fue eso. Yo estimo mucho al ingeniero Mario Villanueva. Él para mí fue muy importante en mi carrera política. Obviamente Pedro Joaquín también.
Pero Joaquín fue el primero que me dio una oportunidad de aprender y sobre todo me dio la oportunidad de tener la maestría que tengo, la maestría en alta dirección de entidades públicas, que valiosísimo, ¿no? Porque me relacionó y en ese momento quien manejaba el Instituto de Administración Pública, el Instituto de Administración Pública en México era el papá de Carlos Salinas de Gortari. Entonces la relación fue exponencial y muy rápida. Bueno, Mario tenía intereses por la gente que veía. Y el ICAP, ¿no? No, el famoso ICAP. INAP. Tres tenemos esas maestrías. La tiene Jorge Pérez y Pérez, Carlos Hernández y un servidor. Que Pedro nos mandaba a prepararnos, ¿no? Pero con el ingeniero aprendí mucho. Era un hombre recio, un hombre fuerte. En lo que a mí respecta, me tocó junto con un amigo que estuvo hace unos días aquí contigo, un compadre, el tema de Luis Donaldo Colosio. Fue un tema muy complejo, muy difícil de tomar. No quiere decir su nombre. No, claro que sí, mi compadre Félix González, por supuesto, él estaba en Infobir, no, espero que no quemarlo, pero nosotros estuvimos muy atentos en toda la situación de la Luis Donaldo Colosio, con la señora Daisy Baeza, trabajamos ahí muy fuerte, y bueno, pues era natural, o sea, digo, Mario me puso y me dijo, lo que entregues, entrégalo a mi nombre, soy yo, Mario de nuevo. Yo me mimeticé en el sentido de no entregar nada por mí. Y eso te convenía también. Claro, fue muy bueno porque después ya no me pudieron parar. Entonces estaba Jorge Polanco, que es mi gran amigo, el doctor, ¿cómo se llama el doctor? El morenito Esquiliano, que también quería. Héctor Esquiliano. Joaquín Hendrix iba. Y ni Rafael Medina, que lo tenía en la esquina. Porque te acuerdas que hacían unas como reuniones de secretarios de gabinete. Sí. Salí a verlo yo. Iba también y dije... Rafael Medina era presidente municipal. De porque él estaba con otro candidato, no voy a quemar también. Rafa es mi gran amigo, y de verdad que lo aprecio bien. Y nos costó trabajo, porque Rafa en ese momento, pues obviamente me ponía... Bueno, ya para cuando tú buscabas la presidencia municipal, él ya había, había pedido licencia y estaba Javier Cal como alcalde interino, ¿verdad? Estaba Javier Cal, hay una buena anécdota ahí. El asunto interesante de esto es que pues Toby y yo nos metimos los pies muchas veces, ¿no? Yo llegaba a casa de Toby, yo era representante, a ver, nomás te aclaro, era yo el de la algo del partido, creo que tenía organización en el PRI municipal. Estaba Pedro Ramón Peña Chicum. Estaba yo en el Infobir. Estaba yo en el PRAC. ¿El PRAC qué era? Mario me dijo un día, oye, te voy a dar una subsecretaria. Dije, no, ingeniero, déjame acá. Pero lárgate de playa en playa, no te quiero. No, yo me quedo acá. Pues te hago un programita. Había un programita para atender a la gente. Recogíamos una camioneta viejita que compramos. Creo que nos la regalaban, ya ni me acuerdo. Una pick-up que no tenía ni tapa. Y perdón, pero ahí recogíamos perros muertos, basura. Había un herido, había un enfermo. Era tu, todo. Tu chalán era Filiberto Martínez, ¿no? No era mi chalán. No, o sea, no. ¿Qué era? Porque no, trabajaba contigo. No, Philly entra ya al final en Infobir, pero él estaba como químico y taxiaba. Ah, ok. Él era taxista y era químico, químico en el PRAC. Pero muy ágil. Él venía muy metido también por el tema estudiantil. Y éramos 4 o 5 personas, habían en la oficina, en el PRAC. Entonces hacíamos de todo. Y la verdad que buenas anécdotas, ¿no? O sea, Rafa Medina... Y tú ya tenías la estirpe de la operación política también. Pues sí. La operación electoral. Y Mario me enseñó una cosa. Un día llegamos a la colonia y me dijo, vamos a meternos a esta calle, ¿no? Y me dijo, ahorita vas a ver cómo llenamos esto. Se bajó. ¿Qué hubo? Aquí está Mario de nuevo, el gobernador, ¿no? Lo invito. Sin no avisar. Sin avisar. Porque se acostumbraba a avisar. Y empezó a salir la gente, a salir. Y habían, no sé, 500, 800 gentes en menos de 30 minutos. Y me dijo una palabra ahí, me dijo, ¿lo aprendiste? Le dije, sí, lo aprendí. Y ya, ahí quedó, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer recorridos en la Colosio, que ahí estaba yo metido, porque el municipio, o sea, acuérdense que era la del Carmen y Tulum. Y cada quien tenía un propio juego y algunos hacían mucha política tomando café y pegaban periodicazos, otros invadiendo terrenos, otros estando en la administración, en fin, todos hacían lo que podían o como entendían que podían llegar a ser los presidentes municipales. A mí me tocó la suerte de tener a Luis Donaldo Colosio y me dediqué a Luis Donaldo Colosio, que la perdí cuando fui yo candidato a presidente municipal. Yo gano por Tulum.
y gano por Tulum porque la gente me identificaba como Ishmiz. Porque desde la época de mi papá, que había sido presidente municipal, yo iba a las comunidades, entonces me decían que tenía ojos de gato. Entonces, Ishmiz, Ishmiz, Ishmiz. Entonces fue muy bonito, fue interesante, mi proceso fue complejo. Lo debo decir, nunca lo he dicho. Yo tuve la oportunidad de una invitación, el licenciado Pedro Joaquín, junto con Carlos Joaquín, Carlos Hernández y algunas personas más, no me acuerdo, porque en el grito de independencia de México, Pedro Joaquín era embajador, iba a estar Fidel Castro. ¿En qué año? 88. 1988, creo. Sí, así fue. No, 89. No, 88, yo entré en el 99. 88. El asunto es que yo llego... ¿88 o 98? Perdóname, 1998. Y nos fuimos a ese tema, y la verdad, Julio Asencio me acusa. Y le dice a Mario que yo me había ido a rendirle tributo a un personaje diferente a su vestido. Y me corren. Me corre Mario. 15 días antes que dijeran quién iba a ser el candidato. Y no, o sea... No, pues ser, ya sentías... No, yo estaba fuera, todo. Ya estaba fuera de la jugada y todo. Y me acuerdo que alguien del PRD llegó y me dijo, ¿y qué trae? Le dije, pues traigo todo esto, ¿no? Me dice, vente para acá. Le dije, no, espérame yo. Y le hablé a algunos amigos, algunos líderes nacionales. Hablé con Roberto Madrazo, hablé con algunas gente. Me decía, aguanta vara, dale, espérate. Y no me pelaba, ¿no? Yo pasaba y me veía el señor y seguía caminando. Y me acuerdo perfectamente que ya era así como los últimos momentos, o sea, faltaban 2-3 días para que dijeran tal tema. Y pues yo venía con mi boncho de papeles, ¿no? Y una mochilita. Porque dije, pues si ahorita me corren, pues ya me voy a consumir y a ver qué hago, ¿no? De verdad, así. Porque ya ni el PRAC ni el TAC, ya estaba. Nada. Ya estaba ahí frito el asunto. Aunque yo ya tenía mi casita en Playa del Carmen, pues tenía que ver cómo. A mí me decían que el ingeniero Barrio Villanueva, cuando era gobernador y tú ibas a sus recorridos, él decía que no se me acerque, ¿no? No sé si lo decía, ¿no? Pero, o sea, pero el ingeniero, o sea... lo tenías hasta el gorro. Pues sí, porque yo era muy insistente y muy necio, a lo mejor por eso, ¿no? Pero somos grandes amigos y no, ahí te va cómo cambia todo. Yo llego y me acuerdo que lo vi de frente, lo quise saludar. Se hizo, agarré mis cosas, las tomé, me di la vuelta y me salió saliendo. Era una cancha de básquetbol que estaba en el antiguo sindicato de taxistas de Playa del Carmen, que ahora hay una escuela. Sí. ¿La Gonzalo Guerrero? No. Entrando a Playa del Carmen, en la avenida Juárez, doblando en la 45, nunca se me va a olvidar. Ahí estaba esa... Ah, ok. Ahora hay una escuela, ahí estaba el sindicato. Sí. Entonces yo agarré, metí mis cosas, tenía un bolchito azul, ron. Mi esposa traía otro carro en ese momento, ya no me acuerdo, y me muevo para el tema, y resulta que pues dije, ya no hay nada que hacer. De repente me dicen, hey, ayudantía, ¿que se puede bajar, por favor? Sí, claro, bueno, me bajo. Y sale Nisa Puerto. Pregúntale a Nisa. Sale Nisa y dice, ojos, que te metas al salón de ahí de los taxistas, porque quiero hablar ingeniero contigo. Dije, no. Nisa Puerto era jefa de prensa de Mario Villanueva. Dije, me va a cachetear. Digo, para el auditorio, claro, obviamente. Perdón, me va a reclamar, algo me va a decir el ingeniero, ¿no? Y veo que me ponen una silla así, pum. Siéntate ahí, en el escenario, ¿no? En el escenario donde se hacían las reuniones de los taxistas, ¿no? De repente me dice Nisa, ahí te vas. Yo me quedé así verde, amarillo, no sé qué color me veía. Y le digo, tranquilo, mijo, tranquilo. Y entró toda la prensa. ¿Qué nos quieres decir? Y yo así, Nisa, ¿qué le tengo que decir? Pues, ¿qué quieres ser? ¿Cómo, Nisa? Así, pero ya, ¿no? ¿Cómo que qué quiero ser? ¿Puedo decir lo que quiero ser? Sí. Dile que tú quieres ser lo que quiero ser. Tú ya me suelto. Hablo, el mejor hablo, mensaje, hablo, ¿no? Hablo, no, esto, el otro, por aquí, por aquí.
y usted cree no sé qué, y usted entraría en una competencia, y ni esa parada dando vueltas. Y yo decía, sí, sí, claro, vámonos a una interna y vámonos a lo que quieran. O sea, yo dispuesto a lo que fuera, ¿no? Y veía yo que la camioneta pasaba y dije, ahorita voy a agarrar al gobernador. Y se me va el gobernador. Al otro día ya los encabezados los decían, titulares, sí. Miguel Ramón, candidato a la presidencia municipal. Yo no lo podía creer. Me emociona mucho porque después yo busqué al ingeniero, me fui a verlo a Chetumal, me recibió un Mostrenco. Me acuerdo perfectamente que levantó el teléfono, le habló a un empresario, le dijo, oye, ¿cómo ves a Miguel Ramón? Pues, no sé qué le habrá dicho. Y le dijo, pero bueno, no quiero apoyar, espero que tú me apoyes. Se acabó. Las viejas el papel, ¿verdad? No, pero el papel que se juega para iniciar una carrera política. Es decir, en el momento de la iniciación de la carrera política fuerte de Miguel Ramón, tiene un entrenador terrible. Buenísimo. ¿Ah? Terrible. Que te marca para toda la vida, porque te pone una santa friega en todo el paso, ¿no? Y eso, mucho. Sí, claro, es el que más enseña en ese momento, ¿sí? Esta es una partitura de poder, por no? Eso hay que verlo mucho más allá, ¿no? Sí, yo creo que por eso dentro de mi personaje o el escrutinio de la propia sociedad o de la política o de los políticos, pudiera decir que hay un reflejo de eso, ¿no? Miguel Ramón, bueno, pues Miguel Ramón se quedó solo y Miguel Ramón tuvo que sacar las cosas como entendía. ¿Te ayudaron mucho en el ánimo de Mario Villanueva cuando era gobernador y que pueda elegirte? ¿Te ayudaron mucho el equipo de México Nuevo? Me rodeé de mucha gente. Carlos Hernández, Lilia Mendoza, que estaban, sí, muy cercanos a Mario Villanueva. Sí, sí, y debo decir que una, de verdad, y lo digo y lo reconozco, la que más me ayudó en ese momento fue Lilia Mendoza. Lilia Mendoza. Lilia Mendoza era una mujer, es una mujer de frente, es una mujer que, o sea, que busca, que lucha, y cuando yo estaba totalmente derrotado me decían, no puede ser. Ah, bueno, y mi compadre, también el exsecretario de Hacienda, que mucho tiempo estuvo fuera, y me decía, compadre, este aterrizaje está forzoso. ¿Hablas de José Polanco? No, hablo de Pepe Chejín. Pepe Chejín. Hablo de Pepe Chejín, ¿no? Y bueno, ahí adentro igual habían, así como... No, José Polanco era tesorero. No, sí, sí, pero no, era oficial mayor. En ese momento era oficial mayor, ya lo había movido. Sí. No, todos fueron fundamentales, todos me apoyaron al final, ya cuadrado el tramo, ya pues nada más era tirar el cemento, ¿no? Pero sí fue muy importante, o sea, Lilia y Pepe fueron importantes y mucha gente más, ¿no? Yo no quisiera pasarme porque yo me acuerdo de amigos, un amigo que aprecio y también lo tengo que decir, y me gustaría darle un reconocimiento público, fue Ernesto Calzada, Marrufo. ¿Cómo? Ernesto, ¿te acuerdas de Ernesto? Sí, por supuesto. Ernesto llegó y me dijo, acabo de vender esto y tengo 10 pesos, pero toma, ¿no? Y son esos 10 pesos que en la vida se te olvidan porque es un gesto de... Es como un vaso de agua en el desierto. No, hombre. Sí, claro. Es todo en ese momento, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue. Fue muy interesante. Fue muy interesante el proceso. Y la pregunta clave que es, ¿qué hiciste por Mario Villanueva? Porque a ti tocaron dos etapas con Mario Villanueva cuando fuiste presidente municipal. Primero la donde estaba prófugo y la segunda donde lo encarcelaron. ¿Qué hiciste por él? Siempre ayudé a Mario. ¿Sí lo ayudaste? Siempre ayudé a Mario. Siempre estuve cerca de Mario, con la familia, con mucha gente valiosa que tenía, que a lo mejor no les di un puesto, no les di dinero, pero si tenían algún trámite, alguna situación, algo que resolver, siempre estuve para apoyar, siempre, siempre. Eso lo debo decir porque en una mesa, cuando ya Joaquín, el gobernador, hemos platicado mucho en los últimos años y nos reímos de muchas cosas ahora. No. ¿Hablas de Carlos Joaquín? No, Joaquín Hendrix. Ah, Joaquín Hendrix. Joaquín Hendrix. Sí, porque él era gobernador. Era mi gobernador. Bueno, sí, claro. Sí, fue mi gobernador. Si algo he procurado en la vida, pues puedo tener todos los defectos del mundo, todos. Pero dos cosas no me permito. Que es lo mismo, ¿no? O sea, es ni ser desleal con la gente, ni ser desleal conmigo mismo. Entonces,
Yo al ingeniero, en todas las veces que pude, ahí estuve, lo fui a ver, lo fui a visitar en la cárcel. Hablaba yo por teléfono de vez en cuando él no estaba aquí. Siempre cumplí con mi palabra, porque en una mesa ya con el gobierno de Joaquín Hendrix, en su gabinete, alguien me dijo, eso sí me lo voy a reservar, me dijo, ¿por qué no ya dejas y olvidas a Mario? Y vente con Joaquín y dice. Le dije, no. Porque si yo hago esto con Mario Villanueva, también se lo voy a hacer a Joaquín. Y después a mí me lo van a hacer también. Claro. ¿No? Y no lo hice. Y a lo mejor muchas cosas han sucedido que se leen diferente, pero pues este soy yo. O sea, al final de cuenta, en la lucha de la vida, hemos hecho y hemos trazado temas. He estado en administraciones, sí fuera de gobierno, pero sí muy, muy objetivo y pendiente cuando habíamos tenido la oportunidad de tener el periódico, hacer algunas otras cosas, pues ahora de restauranteros, de todo. Ahorita seguimos en ese camino. Sí, yo creo que una cosa más tenemos que sacar de este relato de Miguel Ramón. Primero, que se asume plenamente como parte de la élite política actualmente. Aquel que pasó y que cree que ya terminó, pues no termina tu responsabilidad hasta que te vas, hasta que haces la transición. O sea, ya entraste, pues tienes que seguir, y tu comportamiento personal, familiar y comunitario tiene que ser ejemplar. Yo creo que Miguel Ramón está asumiendo plenamente su papel de miembro de la élite, porque a esa élite está llegando los nuevos que están aprendiendo, y los nuevos que están aprendiendo necesitan señalización, necesitan ayuda, porque el Estado lo requiere. Por lo menos cultura e historia, ¿no? Claro, y porque estamos en un terreno terrible, o sea, no terminamos todavía de consolidar la democracia representativa en el Estado, y ya nos es insuficiente. Necesitamos entrar al terreno de la democracia participativa, en donde son otros los esquemas, y necesitamos gente con experiencia política. Y la élite no puede decir, ya terminó mi tiempo. No, no va a terminar jamás. Sí, es una condición humana. Yo creo que es bien importante entender, ¿no? A lo mejor en algún momento fui medio, o fui central, o fui delantero. Hoy me veo con pantalones largos, ¿no? En una posibilidad de quien quiera darle mi experiencia, porque he llegado a entender que la vida no es únicamente lo que uno piensa al final de cuentas, sino lo que sucede alrededor, y cada quien tiene su propia verdad y su propio tema, ¿no? Sin embargo, dijiste una cosa importante que sería de reflexión también, Jonathan. O sea, el tener la estructura histórica, el tener esa parte de la sociedad, es muy complejo en Quintana Roo, porque hay dos fenómenos que son uno mismo, que es la migración, ¿no? La migración de nuestro país y de muchos extranjeros que llegan a este estado, y no nos da tiempo de recorrer ese camino y hacer entender qué somos y cómo somos. Entonces cada quien vive su propio mundo, su propio espacio, ¿no? Esto lo vamos a ver en las próximas elecciones, en los temas que vienen. O sea, sí. A mí como internacionalista me encanta el tema, porque yo veo a un Quintana Roo como la capital centroamericana o latinoamericana mexicana, ¿no? Veo a muchos grupos, veo que hay un acuerdo del presidente de Estados Unidos con el presidente de México para traer a 2.500.000 refugiados humanitarios, de los cuales 500.000 se quedan en México, y de los cuales 300.000 se quedan en la península de Yucatán. ¿Cómo no? Entonces, nuestra historia, nuestra geografía y nuestra idiosincrasia está evolucionada de una manera, o que nos adaptamos, doctor, o nos quedamos atrás. Oye, fuiste presidente municipal de Solidaridad junto con Félix González como presidente municipal de Cozumel. Y Magalia Chachi, de Cancún. Bueno, hablamos del grupo de México Nuevo, ¿no? Ok. Que creo que tiene historia y continúa de alguna forma vigente, y creo que si mi visión no está fallida o no falla, va a ser historia en la siguiente administración estatal, después del 2022. Ya lo platicaremos después del 2022. Okay.
compitieron los dos para ser presidentes estatales del PRI, porque tú después de tu administración querías ser presidente estatal del PRI. Sí. ¿Se lo pediste a Hendrix y no te lo cumplió o te dijo que lo buscaras y o cómo fue? Porque el gobernador ponía al presidente del PRI. No sé cómo fue. Yo creo que, mira, eso nunca lo he platicado con Félix. O sea, sí. La verdad, nunca hemos tenido esa plática. Pero lo único que sí le dije en su momento a Joaquín, me hubieras dicho que iba de ese lado. Yo, pues, me cuadraba, ¿no? Entonces, no hubiera pasado nada. Yo creo que había un tercero interesado en el tema, en ese momento, y que era el secretario de gobierno. Víctor Alcérrica. Y yo en mi ímpetu y en mis ganas y en te veía más peligroso a ti. Obviamente yo por hocicón y por falta de experiencia, cuando me dijo, oye, ¿y el PRI cómo lo ves? Dije, excelente, vamos a quemar eso, vamos a innovarlo, vamos a moverlo. Y te le habla a fulano, a eso. Pues tú no. No, ¿y a qué le dijo? A lo mejor Félix le dijo, no, pues. Sí, señor. Sí, señor, yo voy al PRI, claro. Yo desde ahí le voy a ayudar a construir su gubernatura. No, pero no llegarás. No, porque lo que quería era Félix, esa renovación. Félix es muy inteligente, es un agente muy hábil, muy astuto. Y le tocó gobernar, y le tocó hacer las cosas bien. Después, es que no para ahí la cosa. Perdón que te interrumpa. Pero a mí me mandaron con Chacho, acuérdate. Sí, no, espérame. Pero después quisiste ser diputado federal por el tercer distrito federal electoral. Competieron tú, Magali y Félix para hacerlo. Te mandaron a la representación del gobierno del estado. Y después, cuando quisiste ser diputado, le dan a Félix la candidatura. A Magali, obviamente, solita se corta el cuello porque se va a Convergencia. Y tú te vas a la COJUDEC. Son de esos movimientos que, y que Félix, son parte de la historia, ¿no? O sea, finalmente a mí me dicen, oye, y hay una decisión. Yo no sé si fue un error, pero yo vine realmente a enfrentarme al Chacho, ¿eh? O sea, yo realmente... Es que el Chacho era el diputado federal. No, era el presidente municipal. Y a mí me mandaron como representante de Joaquín. Pero es que Chacho les había robado a los priistas la diputación federal. Sí, sí, pero a mí me mandaron a pegarle, ¿no? Sí. A acabar con sus temas. Y fue muy fuerte. Me acuerdo que en esas épocas llegaba y Chacho, que ahora es mi amigo también. Esto es así, ¿no? Sí. Vas, vienes. Chacho decía, y ahí está el fulano que esperamos que ya se vaya pronto. Entonces yo me burlaba, le decía, pues me voy cuando te aprendas el himno de Quintana Roo, ¿no? Y cosas así muy, muy chuscas. Por eso, esto que dice es interesante, porque todas las fricciones o los acuerdos posteriores no son reales, solo son juegos de poder. Así es. Duran el rato que tienen que durar y después no tomes nada personal. Así eso es, eso así es la es. Política. Así es. Pero si no fuera porque hay políticos, el mundo estaría acabado, ¿no? Así es. Es muy interesante esa competencia, ¿no? Porque de todos, de alguna forma, por Gustavo le tocó ser presidente municipal. Incluso en la misma campaña de Félix como candidato a gobernador, él la hizo, pero como candidato del PAN Convergencia, si no me equivoco. No, por el PAN. PAN Convergencia. Ah, sí, PAN Convergencia. PAN Convergencia, si no me equivoco, sí, en Cozumel. Sí, y Ah, no, pero ¿para qué? ¿Para presidente municipal? Para presidente municipal. No, no más PAN. Como presidente municipal. No, fue en una coalición. PAN PRD. ¿Diputado federal? PAN PRD. Sí, fue PAN PRD, ya me acuerdo. Parecía que ese grupo de jóvenes que crecieron con ilusiones de obtener el poder de Quintana Roo, iban ahí, cada quien en su trinchera y en su carril, y sin descarrilarse. Luego les toca la división priista. Es decir, ya primero Gustavo se va por el PAN PRD, después de ser presidente municipal quiere ser diputado federal, no lo logra y se convierte 100% en empresario, ¿no? Y Félix obviamente pues sigue su camino. Después de ser gobernador, se va como senador y etcétera, etcétera. Tú después te pegas al equipo de Carlos Joaquín González, el actual gobernador de Quintana Roo, y vives una etapa tremenda porque fuiste parte de los que operaron para que el priismo perdiera Quintana Roo. Está en la historia de Quintana Roo esa, sí, ese famoso ese es, video. Pero a ver, planteado así suena difícil, pero a ver. Fue difícil, los políticos, sí. Los políticos tienen un momento de dar un salto de calidad. Así como Pedro negó a Jesús 3 veces, tiene que aprender a negar y después tiene que decir sí soy
pero soy diferente a ti. Es decir, ese salto de calidad... Está muy inductivo tú. Ese salto de calidad lo dio él. Sí, Miguel Ramón, sí, lo dio. Sí. Porque se convierte en una figura importante del régimen de Carlos Joaquín. Pero hablo del régimen de Carlos Joaquín, es del nuevo régimen. Se había agotado el régimen de partido de Estado. Tenía que entrar el régimen de partidos. Y el que dio el salto más notorio es él. Del grupo de México Nuevo, él es el que logra dar el salto más notorio. Pero eso es una habilidad política también. O sea, ¿en dónde soy capaz de dar el gran salto? ¿Sí? Y creo que lo logró, y eso lo hizo vigente otro tiempo, y parte de la democracia representativa que hoy vivimos en Quintana Roo, en sus etapas iniciales, tiene la participación de Miguel Ramón. Que lo critiquen, que lo aplaudan, o que digan lo que quieran, pero estuvo allá. Miren, fue una etapa muy compleja, con el que sí estuve activo y presente en todas las administraciones. En la anterior a Don Roberto no estuve nada activo, más bien estuve a la defensiva de muchas cosas. Fuiste perseguido. Cuando a mí me toca la oportunidad de encontrarme a Carlos Joaquín, 11 de julio, día del cumpleaños de mi hermano, en Bacalar, yo me acerqué a él, estaba Gaby, él, solos. Me dijo, ven, siéntate conmigo. Y dije, claro, me siento. Y en ese momento entró toda la otra banda. Todos los diputados, todos los presidentes municipales, acompañado al personaje, ¿no? ¿A quién te refieres? A Roberto Borges. A Roberto Borges. Roberto Borges. Él es gobernador de Angulo. Y le pregunté a Carlos, ¿la vas a jugar? Me dijo, sí, Mike, vamos a jugar con todo. Y dije, ¿a donde toque? Sí, me voy contigo. Donde quieras. Y Filiberto traía la estrategia y me dijeron, ¿qué quieres? La parte política. ¿Y cuál es tu sueño? Le dije, a mí, deme la oportunidad de trabajar las alianzas. Y a eso me dediqué. O sea, operar políticamente. Las alianzas. O sea, porque primero ni sabía. O sea, nosotros sabíamos que íbamos con Carlos a hacer que Carlos sea gobernador, pero no sabíamos por dónde. ¿Por qué partido? ¿Cómo? Ni nada. Las negociaciones esas arriba las hicieron otras personas. Pero empezar a diluir esa posibilidad, el sentarme con un perredista, con un, panista, con un priista resentido, con un priista acerbado, con un ortodoxo. Y yo lo hice uno a uno durante más de un año. Tejiendo. Por eso, Hani me dice que soy un tejedor de esperanza. Le dije, bueno, gracias. Hani es su esposa. Hani es mi esposa. Le digo, pero sí, tejiendo, ¿no? Y cuando las condiciones empezaron a dar, pues tuve la oportunidad de un encargo. Y lo sacamos. Lo sacamos adelante. Yo recibí una llamada de personas de Chetumal y me dijeron, vas a ganar. Porque ya había yo terminado lo que tenía que hacer acá, ya había terminado de hacer lo que tenía que hacer en playa, y me mandan a Chetumal, o sea, ya así, a todos lados, ¿no? Y me encargan Chetumal. Entonces yo, de verdad, había un candidato, Mauricio Góngora, al frente Mauricio Góngora, le tocaba la puerta a la señora, abría la puerta y me decía, Carlos Joaquín. Y empezamos con el tema de Carlos Joaquín. La sed, ¿no? La famosa la sed de Carlos Joaquín. Y ahí, la verdad, yo siempre he dicho una cosa que a muchos hoy no le gusta, pero bueno, para mí es una realidad numérica. Si es verdad, el sur dio muchos votos favorables al gobernador. Sí, cómo no. Pero permítame los dos. Sí, sí, te voy a dar una opinión personal. Dio 37 mil votos de diferencia hacia arriba, y Playa del Carmen dio otro tanto, y Cozumel ganamos todos, ¿no? Con tres municipios, Carlos es gobernador. Pero si Julián Ricalde no hubiera tenido los 60 mil votos contra Renberto Estrada. Renberto Estrada. Sí, te comprendo que no lo recuerdes. Bueno, el asunto es que no hubiéramos podido lograr el objetivo. Entonces, esas son las condiciones a las que, en mi visión personal,
sin ofender a nadie, creo que todos participamos y pusimos un granito de arena. A mí me tocó toda la negociación, estuve dentro del PRD, me sacaron las tribus, estuve dentro del PAN, ya las cuestiones nacionales, estuvimos cabildeando presidentes municipales, diputados, cada uno de los regidores sentados con cada uno de los representantes, con Emiliano Ramos, con Eduardo Martínez Arcila. ¿A ti te tocó hablar con Mendicuti para que sea candidato de playa y luego se rajó? No. Yo llegué a una oficina que tenía el candidato a gobernador, Carlos Joaquín, al lado del Maracame. Sí, cómo no. Y él me dijo una cosa y me dijo, fíjate que va a jalar con nosotros, Gabriel. Y yo le contesté, le dije, ojalá. Ya le dejé. Algo sucedió, pero no se dieron las condiciones y a las 7 de la mañana, yo ya entonces empecé, la foto donde sale Gabriel con los dos delegados, con los dos presidentes de los partidos, yo la tomo en el aeropuerto, o sea, ¿no? Sí. Se da esa condición y al final de cuentas, pues no se logra el objetivo y a mí me toca ir a sacar a Cristina de la notaría, que Cristina, yo la invito a mi gobierno y la llevo como parte de la reguladora de la tierra, sí, del fideicomiso de la Riviera Maya. De la Riviera Maya, que era Luis Donaldo Colosio. Entonces le dije, Cris, pues no hay más. O sea, Filiberto traía un esquema, tú traías el otro. Bueno, vamos. No, me estás tirando. Le dije, Cristina, tú puedes, agárrate el lugar. Y bueno, se dieron las cosas favorablemente, ¿no? Entonces, fue muy bonito, fue anecdótico, fue interesante, fue sentirme pleno de utilizar todas mis herramientas. ¿Y tú querías ser secretario de gobierno? Claro, yo quería ser secretario de gobierno. No se dieron las condiciones, pero se creó esta oficina. Digo, por ti se creó la oficina. O sea, es decir, el gobernador, al no poder darte o no poder cumplirte esa promesa de ser secretario de gobierno. No, nunca me lo prometió, ¿eh? No, nunca. Me lo prometió, no, nunca hablamos de ese tema. Pero, mira, más ahí y de lo que puedan ustedes pensar. Carlos es mi hermano, o sea, Carlos es mi amigo de vida. Se acaba de estar en tu cumpleaños. Además, digo, que lo fue organizado por algunos amigos y ellos. O sea, y Gary, se conocen desde niños. Conocemos desde hace 47 años y hemos convivido y todo. Y nunca, ni de su parte ni de mi parte, ha habido un reclamo, ni ha habido un me debes o te debo. Yo estoy muy tranquilo, muy feliz con su amistad, con los temas que no han de ser fáciles, Jonathan. O sea, es un tema, claro que no. Un tema hoy es triplemente complicado con todos los temas sociales que tenemos, con toda la violencia que tenemos, con esta pandemia, con pocos recursos, con una gran presión, porque este estado es un estado que se mueve con el turismo y que no vas a guardar y aguántate a los que estén en la casa, sino recibe, convive e inyéctale lana a la federación. Yo creo que es muy complejo. Le deseo ahí, siempre que lo veo, el mejor de los éxitos, y caminamos. Eso y es lo cierto es de que el estado tiene hoy estándares de estabilidad y gobernabilidad aceptables, más allá de nuestros problemas, claro, y nuestras necesidades. Estamos en otra condición. Lo único que yo quisiera abonar a ese tema, que la gente no sabe y que yo se la reconozco a Carlos Joaquín, es que cuando se recibió, o sea, no se recibió, a nosotros, a mí me avisa el gobernador y me dijo, voy a recibir el Palacio Municipal, va a estar Román Quián y te van a entregar las llaves. Y me las entregaron a las 11:45 del día 24 de septiembre. Porque el 25, Carlos tomaba protesta y aparte estaba feliz porque era como mi triple regalo de vida, ¿no? A ver. Con él también hicimos en alguna ocasión un compromiso. Carlos apoyaba lo que yo quería y le dije, y si no, pues sigues tú después, y así, ¿no? Las ideas también que traíamos. Y Carlos, pues primero mi cumpleaños, segundo el gobernador, y tercero, pues había yo cumplido con un sueño de una participación que no me esperaba, porque un año antes había yo, o dos años antes, había tenido una serie de circunstancias desagradables. Y vea lo curioso, don Tomás. Miguel Ramón Martínez Azueta, como presidente municipal, es quien apoya de manera sorpresiva y de la nada aparentemente
a Gabriel Mendicuti Loría para que sea su sucesor. Y no solo eso, trajo a Carlos Hernández, lo recomendó, por decirlo de alguna manera, con Gabriel Mendicuti para que sea tesorero. Dos grandes personajes Carlos que crecieron. Perdón, Carlos Joaquín González. Perdón, me proyecté. Sí. Proyecté al Congreso. Si tú crees que todos los políticos son o corruptos o honestos, pues no vas a entender la vida. Entiéndela funcionalmente con sus equilibrios. Y creo que hay personajes que han jugado un papel interesante, entre ellos Miguel Ramón. De verdad, yo creo que es uno de los personajes que ha entendido el juego, ha entendido el tema, sí, de los equilibrios. Y los que no lo hayan entendido y hayan jugado bien su papel, pues qué bueno también, ¿no? Así. Claro, claro. Por supuesto. Oye, pero bueno, volvamos al tema. ¿De dónde sale la idea de que Gabriel Mendicuti sea tu sucesor? Porque obviamente la idea de que Carlos Joaquín González sea tesorero, pues obviamente es porque tenías una afinidad de muchos años, ¿no? Pero ¿de dónde sale? Yo tenía varios tiradores. O sea, varias gentes que podían haber... No digas tiradores, en esos tiempos decir tiradores es... Bueno, perdón. Varios políticos alrededor mío, salud. A la presidencia municipal, a mi posición, ¿no? Y eran tres específicamente importantes para mí. Sergio López. Que era tu secretario de ayuntamiento. Del ayuntamiento, pero antes estaba Pepe Pamul, o sea, José Martín Zapata, el Pepito Pamul. Y Rafa Cantú. Para mí eran los tres. Yo veía a esos tres en ese momento. Y a Gabriel le habíamos asignado una posición dentro de Terrenos Nacionales y una oficina que ahí tenía. Un tipo muy trabajador. Pero ¿cómo lo conoces? ¿Quién te lo recomienda? Bueno, ¿o qué jabón lo patrocinaba? Pues sí, mira, él era empleado en ese momento de ABC. Con Guayo Solís. Y cuando yo empiezo a construir la Quinta Avenida, que eso sí lo quiero aclarar y lo decirlo muy, muy así, literal, veo que ahora todo el mundo se suma que yo hice la Quinta Avenida, yo destruí la Quinta Avenida. La Quinta Avenida existía y eso eran calles que eran trazadas porque agarramos igual el plano de Cozumel, ¿no?, y lo desdoblamos igual en playa. O sea, es quinta, décima, quinceava, veinteava y de Avenida Juárez, sur, norte, primera. Sí, una continuidad de la nomenclatura de Cozumel. Sí. Eso ya existía. O sea, ahora se pelean que fue quién sabe quién lo hizo o que a mí se me ocurrió la idea por la Quinta Avenida de Nueva York. No. Lo que yo sí hago y lo defiendo es la Quinta Avenida peatonal. Sí, me acuerdo. Porque la Quinta Avenida peatonal era para mí refrescar la idea que Luis González Flores tuvo en el parque nada más central de Playa del Carmen. Dije, vamos a crecerlo. Y Luis me apoyó mucho. Luis también fue una persona... El exsecretario de gobierno. Exacto, pero en ese momento era de desarrollo urbano, sí, o algo así, con Hendrix. Sí, cómo no. Y me ayudó mucho a reflexionar. Me decía, tienes que tener, de verdad, y lo aprecio mucho a Luis, me decía, tienes que tener una conducción y tienes que tener planeación estratégica y tienes que tener reglamentación. Y, o sea, todo eso, ese andamiaje jurídico, lo armamos, lo creamos. Hicimos la Ventanilla Única para el Desarrollo Sustentable. Hicimos muchas cosas que hoy han disfrutado otros, y qué bueno, y yo también lo disfruto ahora con mis hijos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Avenidas más grandes y lo que quieras. Y la Quinta Avenida, ahí es donde llega Gabriel. Gabriel llegó vendiéndome los adocretos y me hice amigo de él. Íbamos para a la jugar, Quinta Avenida. Para la Quinta Avenida. Íbamos a jugar ahí tenis en un. Ahí con los Lupke, ahí en la 38 por Quinta Avenida, que había unas canchitas y ahí empezamos con William a frecuentarnos Lupke. Con William Lupke, con toda la familia Lupke, ¿no? Y se peleó después con ellos. Bueno, ahí había otro tema que era abrir la calle, que también se la querían, sí, tomar, no, para propiedad privada. Pero mira, Pepe Pamul se va. De repente yo empiezo a medir. ¿Se va o lo renuncias? Bueno, no, se va. Él se va. Ah, sí, cierto, se enojó. Él se va y le digo, oye, Pepe, tienes 2 meses fuera con una esposa norteamericana. Él era el que más popularidad tenía. Sí, cómo no. Era un tipo que era carismático y aparte como botarate y millonario que era, pues, o sea, no hay dinero en la caja, ¿no? Saca de mi chequero 100 pesos y pa, 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 movía.
así era, ¿no? Se podía hacer en ese momento. Ahora está más complejo todo, ¿no? Transparencia, todo el rollo, ¿no? Que todo el mundo lo hacen, pero bueno. Son otras técnicas. Tus tarjetas de crédito las pagaban directo del gobierno. No, ahorita está difícil, ahorita te persigue, ya sabes quién. Ya sabes quién. El asunto es que se me cae y empiezo yo a medir, porque yo empiezo a medir. Y Rafita no me crecía. Y Sergio era muy nervioso. Y no era popular tampoco. Era muy buen técnico, pero no tenía ese arrastre y eso que yo necesitaba. Entonces yo dije, bueno, pues me tengo que arriesgar con algo nuevo. Al final de cuentas, el partido lo tenemos. Y lo que quiero es que sigan construyendo playa. Entonces yo busqué a alguien que le diera la continuidad a lo que yo había iniciado. No que rompieran con lo que yo había iniciado. Pero llegó un momento que hiciste un pacto con Marciano Toledo Sánchez. No. ¿De qué? Hasta donde yo sé, incluso hiciste dirigente municipal del Frente Juvenil a su hijo. No, yo lo hice para ver si le bajaba un poco conmigo. Pero Chano me empezó a ganar mucho porque era igual. Uno va viendo, ¿no? O sea, acá quien ve los perfiles, muchacho hábil. Lo cito yo en ¿dónde lo citamos? Creo que fue en Tulum. Y en Tulum le ofrezco que se vaya como presidente del Frente Juvenil. Al actual conocido como Chanito. Al Chanito Toledo. A José Luis Toledo Medina. Y jugaba fútbol y jugó en primera división. Sí, o sea, cómo no. Muy carismático. No, con Chano no tuve ningún pacto. En segunda división. El asunto es que no, pacto no. O sea, yo sí lo vi, o sea, y lo ayudé. O sea, fue una maniobra tuya. Sí, claro. Ah, ok, porque sí, el rumor en Playa del Carmen era que habías pactado con su papá para que él se sumara a tu candidato. Él era muy... No, Chano jugó contra mí. O sea, acuérdate que fue candidato. Contra Gabriel Mendicuti. No, contra mí también. O sea, le gané yo, le ganó Gabriel, le volvió a ganar Carlos, quedó creo que en segundo o tercer lugar. Y ahorita finalmente ya logró ser regidor otra vez, ¿no? Pero sí, bueno, sí. El asunto es que así fue, ¿no? Y la decisión fue porque yo quería a alguien que siguiera construyendo el campo. Y se dio bonito porque fue Miguel, fue Gabriel, fue Román Quián, fue Carlos y Filiberto. O sea, 15 años de construir en una línea importante, social, política y económicamente. Y después, bueno, empezaron los movimientos raros, ¿no? Hoy lamento la situación de Playa del Carmen, me da mucha tristeza, pero no solamente me da tristeza, estoy comprometido a que a donde yo pueda contribuir para que esto se mejore, ahí vamos a estar. Yo sigo teniendo mi cachito y mi espacio. Vamos yéndonos a la recta final, don Tomás. Yo creo... Me da miedo el Screwball. No. Yo, no, es que esta charla ha sido sumamente interesante. En primer lugar, te agradecemos de que haya sido tan abierto. Sí, de claro, verdad. Claro. O sea, de todos los que han entrado en estas charlas, no me queda la menor duda que tú has sido el más abierto. ¿Sí? Espero no haberla regado contra alguien. No, bueno, no, porque el propósito de estas charlas es que cada quien dé su testimonio como quiera, con matices o sin ellos, pero que quede para la historia, porque ustedes forman parte de la élite política y la élite política sigue manteniendo la responsabilidad de entender, comprender y ahora de aconsejar para dirigir. Claro. Yo creo que llegan momentos difíciles para el país, para el mundo. Para el mundo, para el país y para el Estado y para sus municipios, los modelos de gobernabilidad tienen que ser más exigentes y el ciudadano común tiende a participar mucho más que antes y no tenemos modelos de democracia participativa. Todavía nuestros modelos de democracia representativa nos presentan, por ejemplo, diputados con bajos estándares de desempeño. ¡Ah! ¿Te quedas? ¿Qué es esto? ¿No? Y ya hay momentos en que el ciudadano común, el de la calle, está participando, te está llevando, está más allá. Y creo que tú nos acabas de abrir ahorita este lado del análisis. Espero de que tenerte en otra charla. Tenemos mucho que platicar. El próximo año. El próximo año. ¿Aún sueñas con gobernar Quintana Roo?
Por supuesto, ¿no? Yo creo que... ¿Tienes certidumbre de que lo puedas lograr algún día? No, en la política, digo, vivimos de la incertidumbre, ¿no? Cierto. O sea, sería... Qué bueno. Eso es pensar maduramente. No, eso sería una mentira. Pero yo creo que hoy, y no es porque haya visto la entrevista de mi compadre, no son los momentos. Hoy las cuestiones en el país, ya fui candidato, perdí abrumadoramente. No lo entendía. O sea, no entendí el proceso hasta que dije, wow, ahora ya lo entendí, ¿no? Yo pierdo en Playa del Carmen. ¿Cuándo fuiste candidato a diputado federal? A diputado federal en el 18 y pierdo con 48 mil votos, más o menos. Que con esos 48 mil votos, en cualquier otro momento hubiera sido diputado. Te equivocaste, pero te interrumpa. ¿Te equivocaste? ¿Pensaste que iba a ser lo mismo que con el PRI en una elección de Estado? Siendo honesto. Yo no me equivoco. O sea, ¿cómo explicarte? Yo no te puedo decir que me equivoqué. Pero era una decisión que tenía que tomar. Por eso, pero tú imaginaste que tu elección, que tu campaña, que todo iba a ser como en el viejo priismo. No, para nada. Una campaña respaldada como se respaldaba en el priismo, una campaña de Estado. No, para nada. En donde el Estado te iba a ungir y el 16 ya lo habíamos vivido. O sea, yo traía más conocimientos que cualquiera de cómo ya las cosas no se hacían. De verdad te lo digo. O sea, el priista que llegaba, o el panista, o el... Es que no sé qué, y es que a mí me daban las patentes y las placas y no sé cuál, y el dinero... ¿Cómo? ¿No hay? Esto se hace ahora así, ¿no? No, yo me la quise jugar, porque claro, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera ganado como diputado? Era un peldaño más a algo. Tuviste más votos que Cristina, jugarla, ¿no? ¿Eh? Tuviste más votos que Cristina. Tuve más votos que Cristina. Si hubiera sido candidato a presidente, mejor sí, otra vez. Como quiera. Las circunstancias... Hoy, uno de los elementos que genera expectativas en torno del cambio de la gubernatura. Claro. Lo quiera o no lo quiera, así es. Como dije en un principio, es un personaje político que es odiado, es querido, es polémico, es nicho de envidias, de egoísmo, pero también al mismo tiempo... Pero es político. Es político, es un animal político. Es un animal político. Y estás de acuerdo que todo te lo has ganado. Todo. Ya te lo dije, o sea, el éxito, el fracaso y las pesadillas, o sea, todo, ¿no? Bien, pues vamos a terminar el programa, don Tomás, despídalo y vamos a despedirlo en honor al invitado, porque como bien he dicho siempre, a los invitados hay que tratárselos bien. Y acaba de cumplir años Miguel Ramos, entonces le va a cantar las mañanitas nuestro... Querido hermano Manuel Agustín García Calvo. ¿Cómo está? Un cantautor cubano. Mientras despide, por favor. Queremos de verdad agradecerte porque estás acá este día por tu cumpleaños, por las expectativas políticas que generas y sobre todo por las lecciones políticas que nos has dado en esta charla. De verdad, Doc. Te queremos, te cubano. Estimamos y sabemos de que vas a seguir adelante. Y nos vemos en las próximas charlas en Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Gracias, Miguel Ramón. Gracias, Jonathan. Muy amable. Mucha felicidad en el día de hoy. Salud. Te deseamos, Miguel Ramón, mucha felicidad que nos cumpla. Y gracias a todo el equipo de Cancún Channel.